Buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en Edad de Skywars y esta vez estamos con un amigo, con mi mejor amigo. ¿Quién? Pirata, no, pirata. Pirata es muy buen amigo. Diego es excelente amigo. Ya he dicho, ¿con quién estamos, Diego? Con Pirata. Exacto, estamos con Pirata, chicos. Qué pendejo soy, ¿no? No pregunté quién es Pirata. A veces se me va la pirola. ¿Por qué Diego no salía en el canal? ¿Qué es el título del video? Porque no me ha escrito, ¿vale? Diego me abandonó por un tiempo y no me ha escrito y por eso no salía en el canal. Hola, Diego. Diego, ¿por qué me abandonaste? No, mentira. No te abandoné. Te dejé de escribir. ¿Pero por qué me dejaste de escribir? Es que, no, según Diego, yo ya no quería hablar con él. Pero no era así. Yo dije, no le voy a escribir a Diego y que él me escriba a mí. Ah, bueno, ya. Mira, ¿quieres hacer team conmigo? Venga, hazlo. Pero hermano, por favor, yo aquí no puedo hacer team con todo el mundo. Es que nos van a terminar baneando a todos. Ay, no hay ningún moderador aquí, ¿verdad? ¿Cómo que no? La puta que te parió. Aparte, lo máximo que te banean son 3 días. ¿Crees que yo quiero ser baneado? Uy, casi. Vamos de ahí. Vamos que lo coges, bien de ahí. Te voy a seguir empujando otra vez con las bolitas de nieve. O si logro te empujo con la mano, pero necesito empujarte. No, coño, no. Vamos, no, la puta que te parió. Anda para atrás, anda para el agua. Necesito comer. Es que está más muerto. A ver. Yo solo sé que aquí muere este vato y muere otro, porque es que no puedo hacer yo team con todo el mundo. Aquí nos van a banear y no. Además, tengo moderadores que miran mis videos. Déjame matarlo yo. Oh my. Tengo moderadores que miran mis videos y bueno. Pues, a la verga, se quedó vivo, güey. Ya no. A la verga, güey. Casi se muere, sigue vivo, en serio, no me jodas. Pues si yo lo he matado. A ver, el vato que queda se supone que está por aquí arriba. Turu tutu. A cañón, pinche perro, güey, pero se avisa. ¿A ti que no te enseñaron a avisar, a pedir permiso por lo menos? Un juzgalito de entrada, decir. Hola, buenas tardes, disculpe, ¿se puede compenetrar? Por lo menos eso de ahí se dice, ¿viste? Mal educado. Ya estamos. ¿Cuántos quedamos? Quedamos 4. Venga, ya está. Diego, aquí es muerte súbita. O quedas tú, o quedo yo. No, voy a popear con Day. ¿Vale? ¿Tú vas a popear con él? Yo necesito una espada en primer lugar, antes que nada. Espérate, coño. Que no tengo espada, güey. No tengo espada, Diego. Diego, no tengo espada. Me está pegando otro Diego. Es que, güey, aquí estoy. Yo solo sé que voy a perder, ¿vale? No te puedo decir nada más. Yo solo sé que aquí ya perdí, ya. No, no me vas a matar a base de flechazos, hermano, por favor. Me voy a matar por la espada. Espérate, te ayudo un poquito. Espérate, sí. Es que no puedo, güey. Solo sé que aquí estoy más muerto y ya está, nomás te digo eso. No, es que en serio, yo sin espada no sé qué hago. Yo sin espada no sé qué hago. Ya. Toma, te doy espada. No, ya valí, ya. Me da un flechazo y morí. Toma, te diga. Estoy a 2 coras y ya. Toma, te diga. ¿Dónde carajo estás? Dame una espadita y dame gaps. Con eso yo me defiendo. Bueno, de hecho solo sé que me está reventando el culo. Es solo para hacerme aquí el bueno. Pero no, realmente me está reventando el culo y lo admito. Estoy valiendo harta mierda. Así de claro, estoy valiendo harta mierda, chicos. Ya saben. Si quieren pelear conmigo, cójanme en los momentos más sentimentales de mi vida. No digo que sea porque he regresado a hablar con Diego ni nada. No, solo digo cójanme en los momentos más sentimentales. No digo que Diego es un aprecio para mí. No. Diego no es ninguna aprecio. No, yo puedo. No, de hecho sí. De hecho, Diego es un aprecio para mí, ¿viste?
Diego sí es una presión para mí. Venga, ya está, ya lo he matado. ¿Algo más? Es que chicos, yo sí he dicho que era la espada, güey. ¿Tú qué creías? ¿Que era mentira lo de la espada? No, que era verdad. No, pero contigo no puedo, Diego. Lo lamento. Lo lamento, a ti no te puedo hacer esto. Bueno chicos, estamos en la segunda partida y seguimos aquí con Diego. No, la verdad es que... sí. Si queréis ganarme, decime algo que me haga dar sentimientos y con eso ya me tenéis ganado. ¿Viste? Mamá me escribió por el chat de me cree que Sabana, cuando ya no metimos en ningún lado. Bueno, en conclusión chicos, estoy diciendo que Diego me cae muy bien y me siento muy feliz volver a jugar con él. ¿Diego? No, yo no, para nada. Claro, no, no, es que tú no tienes sentimientos, ¿viste? Tú eres una de estas que si no te dicen estoy feliz, tú no dices ni hola, güey. A ver, por favor, amigo, no te quiero tirar, eso. Les necesitaba tus cosas. Tú chupas una hermosa espada. ¿Pero quieres dejar de dispararme con el arco, coño? Qué pesado. Mira, yo voy a por este acá. Nah, pues chicos, se supone que Diego tiene que asomar más en el canal, ¿sí o no, Diego? No es que se supone, es que tienes que asomar más. No, ¿en serio me estás contando? Tienes que asomar más. A ver, voy a por Diego Cósmico. Vamos a ir. ¿Vas por Diego Cósmico? ¡Ah, qué coincidencia! Vamos por Diego Cósmico, se puede decir. Vamos a ir a por Dieguito Cósmico. Yo no sé quién carajo se pone esos nombres, güey. Diego Roy. No sé, digo yo, ¿no? Diego, disculpa que te vea un poquito en aprietos. Disculpa, ¿vale? Ahí está, qué bonito. ¿Por qué te metes? A ver, ¿te he robado la kill? No, yo no soy como tú. No, pero yo quería un poco limpio, que no me tocara. No, es que no me estaba tocando. Ven, no, no. ¿Y te tocó? Dime, ¿te tocó? Que sí, coño. Me tocó con tu culpa. Me metiste un golpe y lo sacaste. Bueno, como tú digas, güey. Ya está. Mira. Este, ala la verga. Ala la verga, güey. No, a la verga, güey. A la verga, güey. Es que no me lo. No, que te retea. Ya viste, eso te pasa por no ayudar. Me lo cargo yo. Es que no. Bueno, si es que me toca. Es que te estoy diciendo que no puedo, Diego. Simplemente te digo, en serio, no sé qué me pasa, no puedo ahorita. Ahorita sí, en serio. A ver, chicos, no es por nada, pero ahorita sí, en serio, se los juro que en verdad me... No sé, es como que me dio un poquito de sentimiento volver a jugar con Diego, o sea, se los juro. Diego, te lo juro. De hecho, rompe los bloques que están ahí debajo tuyo, por favor. Todo, anda para abajo, que el vato está aquí, no sé qué pretende, güey. ¿Dónde está? Abajo, baja. Ahí, ya, no, ya. Hola. Bueno, chicos, última partidita, sé que no he ganado ni una, pero Diego se está haciendo las invictas y nada, pues ya está. Y como le decía a Diego, o sea, no sé la verdad qué me pasa, no puedo pubear bien, no puedo jugar bien en cierta parte. Y es que, sinceramente, me siento súper feliz de volver a jugar con Diego, porque me ha hablado otra vez. Y, ¿saben? Él fue mi mejor amigo y, de hecho, pues... ¿Cómo que fue? Lo sigue siendo. ¿Cómo que fue? Iba a decir, de hecho, lo sigue siendo, pero tú ves que eres muy apresurado. De hecho, sigue siendo mi mejor amigo, chicos. Y ya está. ¿Sabes que nos venía uno por detrás, verdad? Vete acá. Si te llega a dar, no llega más. Si no, no me va a dar ninguno. No, déjamelo a mí. Yo que estoy manco necesito practicar. Me cago en tu vida, voy a por el otro nomás, el otro acaba de llegar al medio. ¡Hola, guacho! ¿Cómo estamos, pibe? La madre que te parió, me estás dando unas que flipas. Venga. A mí me vas a dar esas. La madre que te parió. Bueno, de hecho, si me pueden reventar muy fácilmente, chicos. Es que ahora...
serio. Que te ayudo, que te mata. Que eres bola, rapiña, hijo de la gran puta mierda, no, que eres. Ven. Ven acá. Por rapiña nomás te voy a matar a ti primero. La madre que te parió. Ven acá. Aquí. Es que don rapiña no para de correr, parece eso es corre camino nomás. Tu. Baby shark tu tururu, Bishak shak. Venga ya. Ya. A volar. Venga. Mira, te queda con. A ver, por favor. Venga. Anda para atrás. Aquí te queda con aquí. Oh. Así como ha venido, se ha ido, güey. A ver. A ver, creo que hay un tipo. Sí. No sé, yo no. Ah, no, aquí. Tiene pico. Hay sí. Un tipo que está aquí, mira. Sí, tengo pico. Aquí, pica. Mirelo. No. Hola, wey. ¿Cómo estamos? Sí, todo bien. No, que no lo quemen, que soy malo. Pues si yo no lo he quemado, más bien me estoy quemando yo. Espérate, me pongo la vita porque si no aquí voy a morir. La vita, digo yo. Agüita. Hola, wey. ¡Mío! ¡Cañón! ¡La madre que te parió! ¿Cómo se revivió si ya lo matamos? ¿Cómo que lo habían matado? Pero si aquí sigue vivo el guato. Yo no sé qué pretende. Corre. Oye, el Diego está. Oye, no. ¿Dónde está el que nos queda? Ah, vale, ya lo he visto. Vamos a hacer algo, mira. ¡Hola, wey! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿A que te reto sin amado? Espérate. Espérate que no le puedo pegar. Dale, ya le puedo pegar. Es que no le podía pegar. Espérate. Deja ver qué tenía este vato. Hasta para allá. Cuando yo ya, ven para acá. No. Cuando yo te dije comenzamos la pelea. ¿Qué haces? Espérate. Tú que no entiendes que te quedas allá afuera un poquito, quiero ver qué tenía este vato. Es que tenía la montada aquí la casa más grande de su vida, hermano. Si te mato con la armadura, bueno, si te mato sin armadura, me tienes que dar un beso en la frente. ¿Cómo quieres que te dé un beso en la frente? A la verga, tenía un puente para abajo. ¿Tú sabes dónde yo estoy llegando, güey? El vato aquí tenía la casa más grande de su vida. No voy a salir nomás, porque si no, aquí yo me muero, güey. ¿Que ni siquiera se me tuta? Ya no sabes dónde yo estoy. ¿Eh? ¿Por qué no sabes dónde yo estoy? No. Mira, espérate. Que yo. Caps. Muy bien, caps. Aquí, mira, ven. Que no sé dónde está. O sea, que me voy para el medio. Aquí, okay. Estoy aquí. Pero ven. Oh, ok, yo. No. ¿Qué haces? Sí, es una trampa, creo que es un mongólico. Sí. Dale. Vamos a matar sin armadura. Ah, bueno, sin armadura, ya. ¿No? Sí. Ya como quieras. No, sí, es que puedo, obviamente. Mi mente tiene espadas y ya me mata. O dos. O tal vez menos. No. ¡Anda! No, le diría que tú no utilizaras. Que tú utilizaras armadura. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Por favor, si queréis que Diego siga aquí, que me escriba y todo, decirle, Diego, no seas tan gay, no le chupes la bola a todo el mundo y escribirle a Gover y ya está. ¿Viste? No, mentira, Diego. La verdad es que sí te quiero traer más al canal, no mucho traer, lo único que quiero es que me escribas y quiero que todo el mundo que sepa que sigue siendo mi mejor amigo, güey. ¿Algunas palabritas? Que se suscriban y que sí, que voy a grabar más contigo, más a diario. Eso, qué bonito. Adiós, chicos, comparte el video con todos tus amigos y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si no estás suscrito y no te puedes chupar el codo con la lengua, tienes que suscribirte. Anda a tomar por saco.